Hola amigos, los efectos de la luna menguante desde el signo de Géminis sobre varios de los otros signos del horóscopo nos va a afectar a nivel de nuestro carácter. Tendremos una gran fuerza interior, nadie nos va a poder parar cuando nos marquemos unos objetivos. Ello puede resultar muy positivo, aunque en otros momentos esta situación nos haga perder nuestra objetividad. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries... Estos días que se os presentan ante vosotros deberéis dejar guiaros un poquito más por vuestra intuición, pues, aunque por mucho que lo deseéis, nada sucederá en el tiempo que os habéis marcado. Aunque esta situación se va a ver beneficiada por los aspectos favorables que recibiréis de varios planetas, entre ellos Júpiter y Venus, cuyos influjos benefactores suavizarán las energías negativas que os está enviando Marte desde Leo. Ellos van a resultar muy favorables, sobre todo a nivel del trabajo y la economía, mejorando sobre todo esta última, a la vez que os va a hacer sentiros mucho mejor a nivel de las relaciones, tanto a nivel de vuestros compañeros de trabajo como a nivel de la pareja, desapareciendo las tensiones que había entre vosotros. Estos días quizás os apetezca dar un cambio muy fuerte a vuestra vida. Si lo planificáis con antelación, ellos va a resultar muy positivo. A nivel sentimental quizás tengáis que pensar algo más en vosotros mismos, pues estáis dando más que recibís. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, el tránsito de varios planetas por vuestra casa cuarta, una casa que potencia todo lo relacionado con la vida íntima y familiar, pero a la vez que nos lleva a dar o querer dar un nuevo comienzo a nuestra vida y ralentiza los efectos negativos que ejercen los aspectos disonantes que os está enviando Marte ello hará que esta semana sea un poquito más tensa para vosotros, sobre todo a nivel de las relaciones. Quizás tengáis que pensar en ser un poco más conciliadores, pues a veces vuestro carácter un poco fuerte os hace querer imponeros sobre los demás. Ellos puede traer pequeños conflictos, pero por otros lados os va a llenar de energía y vais a querer estar más activos que de costumbre. A nivel del trabajo va a resultar muy afortunado, pues llevaréis a cabo todas aquellas tareas pendientes que teníais y estas van a resultar muy positivas para acabar el mes con entera tranquilidad. A nivel sentimental os notaréis cómo la armonía se está instalando poco a poco en vuestra vida. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los aspectos que recibiréis de varios tránsitos planetarios por vuestra casa tercera os van a ayudar a que poco a poco las relaciones resulten más armónicas. Además, contaréis con la protección de Júpiter, que os va a potenciar a que se desbloqueen muchos asuntos que teníais pendientes. Será una semana donde miles de ideas van a fluir de vuestra mente y os va a venir muy bien, sobre todo para planificar todo de cara a vuestro futuro. A nivel laboral, aunque debéis actuar con mucha cautela, pues a veces ese gemelo traviso que tenéis en vuestro interior os lleva a correr ciertos riesgos. Perdón. Intentar meditar bien todas las situaciones o cuestiones que se os presenten, sobre todo antes de llevarlas a cabo. Donde os van a mejorar las cosas es a nivel económico, desapareciendo todos esos obstáculos que tenéis delante de vosotros, aunque esta mmm, situación os lleve a malgastar. Pero cuidado, no lo hagáis. A nivel sentimental debéis ser algo más cautos, pues os dejáis guiar de forma que a veces sois un poquito alocados. Os gusta que vuestra pareja se ponga celosa, pensar un poco más en las consecuencias que os puede acarrear vuestra impulsividad. En salud, cuidaros un poco más, por favor. Cáncer, 22 de junio o 22 de julio. Bueno, cáncer los... ...favorables aspectos planetarios que recibiréis en estos días... ...lo vais a notar como todo comienza a cambiar para mejor... ...vais a estar cargados de una fuerte energía... ...ellos debido a los aspectos que recibís de Marte... ...hará que necesitéis hacer realidad todo aquello que imagináis... ...la fuerza y energía que os envía este planeta... ...afectará a los distintos ámbitos... ...pero en general va a resultar muy importante y favorable... ...notaréis que todo aquello por lo que habíais luchado... ...sobre todo a nivel laboral va a recibir la recompensa adecuada, éxitos y triunfos, además del reconocimiento de vuestra valía. Como Marte es un planeta que os carga de una fuerte energía, vais a desarrollar una gran actividad, tanto a nivel físico como a nivel del intelecto. Debéis tener cuidado, pues alguien de vuestro entorno tiene una gran envidia de vosotros. Cuidar y no contar nada de vuestra vida privada, pues podría resultar perjudicial y traeros enfrentamientos no deseados. A nivel económico recibiréis una entrada de dinero inesperada. En salud contaréis con una gran fuerza que os hará vivir de forma muy diferente. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, aunque el sol acaba de abandonar vuestro signo, todavía os encontráis bajo sus fuertes influjos. Además de los aspectos benefactores que recibiréis durano, ello hará que esta semana comencéis a notar cambios muy favorables. Estos van a afectar sobre todo a nivel del trabajo. Nuevos proyectos o contratos, especialmente favorable para aquellos que os encontréis a la espera de un nuevo contrato, pues aparecerán nuevas oportunidades. La suerte que va a entrar en estos días en vuestra vida va a afectar de forma muy especial al área económica. El dinero por fin llega a vuestras manos. Menos también os va a ayudar a nivel de las uniones, pero de forma muy especial a nivel de la pareja pero también para aquellos que tengáis relación que relacionados os vais a mostrar más abiertos, notaréis cómo hacéis nuevas amistades. Además os va a apetecer asistir a reuniones y fiestas. Ellos va a venir muy bien a los que tengáis un trabajo de cara al público. Si estáis acabando las vacaciones, aprovechar al máximo los últimos días que os quedan para que todo vaya para mejor. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el sol acaba de entrar en vuestros signos, convertirse en el signo estrella por excelencia. El astro rey os va a hacer brillar con luz propia, pero además estaréis bajo los aspectos favorables que os envía Mercurio. Vais a notar como una fuerte claridad mental. Esta situación os brinda la oportunidad de conocer cuál es el camino más adecuado para conseguir vuestros objetivos. Lo vais a notar sobre todo a nivel laboral. Como estres vuestro planeta regente, os va a ayudar a que se abran nuevas expectativas en el camino. Brillaréis en vuestro trabajo, pero también a nivel personal y sentimental. Esos cambios que se avecinan van a resultar muy importantes. A nivel sentimental, los efectos los notaréis aquellos que os encontréis sin pareja, pues vuestra soltería va a estar por poco tiempo. A nivel de la economía, va a ser una semana muy importante. Podéis recibir una herencia o un dinero extra con el que no contabais. A nivel de salud tendréis que revisar un poquito más vuestra atención, pues demasiado ajetreo es el que os, que os está esperando estos días. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, un fuerte trígono de Júpiter con el Sol y Marte en vuestro signo harán que estos días todo lo que suceda a vuestro alrededor os resulte altamente positivo y os va a hacer sentir esperanzados ante las expectativas que os van a afectar. Sobre todo lo más positivo, favorable, va a tener que ver con el trabajo. Si tenéis negocio propio, será si el momento de pensar en darle un cambio, pues este va a resultar muy favorable. Además, vais a notar como los buenos aspectos que recibís de Venus van a alejar de vosotros los conflictos. Pero os va a resultar, por otro lado, muy positivo, pues va a ayudar a ver cuáles son las personas que realmente os son leales y aquellos enemigos ocultos que solo ponen obstáculos en vuestra vida. Ellos estaban perjudicando con sus envidias. Será a partir de este momento cuando comencéis a notar una mejoría muy grande a vuestro alrededor. A nivel de vuestra economía, también vais a ver cómo poco a poco esta se estabiliza. Hasta tendréis la llegada de un dinero extra. En salud, cuidar un poquito la dieta. Los excesos del verano os pueden perjudicar. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el tránsito de varios planetas por vuestra casa décima en conjunción con Júpiter os van a llevar a que todo lo que suceda se encuentre coronado por el éxito. Van a resultar unos días muy importantes para conseguir todo aquello que lleváis planificando ya desde hace bastante tiempo. Además os vais a mostrar con mucha energía. Ello es debido al tránsito de vuestro planeta regente Marte que os confiere una gran fuerza y firmeza a vuestro carácter. Vais a notar cómo todo ello os ayuda a nivel del trabajo y a la hora de tomar nuevas iniciativas. Si estáis pendientes de un traslado en el trabajo, recibiréis la noticia en estos días y aunque al principio lo podéis tomar mal, será para vosotros muy bueno, sobre todo de cara a un futuro próximo. En el amor, debéis tener un poco más de cuidado, pues a veces en una situación como esta no sabréis expresaros pudiendo causar malentendidos con la pareja. Si estáis acabando vuestras vacaciones o comenzándolas, aprovecharlas al máximo, pues el descanso os va a beneficiar a nivel de la salud. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito del Sol y Marte por vuestra casa décima y unos fuertes aspectos de Júpiter reactivarán todo lo relativo a vuestro trabajo. Además recibiréis unos influjos muy benefactores que os van a ayudar a conseguir el triunfo, sobre todo a nivel laboral. Pero debéis tener cuidado, pues esto puede generar envidias hacia vosotros. Si estáis pendientes de resolver algún asunto, adelante, poneros manos a la obra. Pues serán unos días en que todo lo que hagáis va a resultar muy importante y positivo y os va a ayudar a encauzar aquello que tenéis un poco postergado. En algunos casos, por miedos, pero no temáis, pues la suerte os va a acompañar. Además, estos van a obtener el éxito. Si estáis de viaje, o lo tenéis previsto en estos días para resultar muy positivo. Conoceréis nuevas personas que poco a poco se irán integrando en vuestra vida, tanto que puede ser que a través de alguna de ellas pueda llegaros una importante oferta de trabajo. A nivel sentimental tendréis sorpresas muy agradables. La familia, los amigos van a centrar toda vuestra atención. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los aspectos disonantes de Urano y Plutón con vuestro signo os pueden crear ciertas inseguridades. Aunque esta situación se va a ver suavizada por los buenos influjos que recibiréis del Sol y Mercurio, harán que todo lo que os circunda cambie hacia mejor. Como os mostraréis más abiertos hacia nuevas oportunidades, vais a notar como ganas de luchar y más activos. Ellos va a favorecer a nivel del trabajo. Será un momento en el que debéis arriesgaros un poco más. Pues para vosotros el trabajo y el triunfo en este se convierte en algo primordial. Pero lo más importante os va a suceder a nivel de las relaciones, comenzando una época donde desaparecen los malos entendidos, sobre todo a nivel familiar, y ellos va a hacer sentir mejor con vosotros mismos. Esta situación también va a repercutir en una gran mejoría en salud, pues os gusta sentir la armonía a vuestro alrededor. Además, vais a notar cómo esta mejora se incrementará vuestra fuerza y os va a hacer sentiros mejor. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los fuertes aspectos que recibís del Sol, Marte y Mercurio desde el signo de Brigo os van a ayudar a que todo mejore a vuestro alrededor. Lo notaréis especialmente a nivel del trabajo, pero va a afectar de forma muy especial a la economía. Pero además, Marte en tránsito por vuestra casa décima favorece todo lo que tenga que ver con la disciplina que veis seguir en vuestras actuaciones. Harán que esta semana sea una de las mejores del año en todos los aspectos de vuestra vida, donde os vais a notar además con una gran mejoría será a nivel laboral. Os van a ayudar a conseguir todo aquello por lo que llevéis luchando mucho tiempo, donde veis ir un poquito más condescendientes es a nivel de las relaciones. Tanto de amistad como familiares, pues a veces creéis que sois los únicos que lleváis la razón y os lleva a crear un mal ambiente a vuestro alrededor. Meditar vuestras palabras y no os tendréis contratiempos. Momento en el que notaréis una clara mejoría en la economía. A nivel de salud, los nervios os pueden hacer sentir algo incómodos. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, visteis un fuerte trígono del Sol y Venus con Júpiter en tránsito por vuestra casa sexta, os van a ayudar a que poco a poco la suerte se instale en vuestra vida. Además vais a notar la clara influencia que recibiréis de la Luna desde cáncer. Será un momento muy importante para todas vuestras ilusiones y deseos se hagan poco a poco realidad. Sobre todo va a resultar muy importante para que realicéis un trabajo por vocación. Los buenos influjos que recibiréis de Marte os van a ayudar a lograr que todo lo que os circunda resulte más positivo y favorable para vosotros. A nivel anímico, la fuerza y energía que os infunde este planeta os va a venir muy bien para vencer todos los obstáculos. Eso sí, todo lo que logréis será gracias a vuestro esfuerzo, pero también vais a notar cómo mejoran las relaciones con el entorno. Estas van a resultar más fluidas y en el entendimiento reinará ellos. Estos días vais a notar cómo vuestra creatividad aumenta. Adelante, poner en práctica todas las ideas que tengáis. Y ahora solamente me queda felicitar a todos los Virgos y suerte para todos en general.